dijiste que los niños a partir de un año igual, 5.8. Sí, exacto, y adultos mayores de 65 años y niños con discapacidad, pues pagan la mitad. La entrada, $5.8, que vendrían siendo 208 bolívares, hoy 8 de enero. 5.8 a partir de un año hasta los 65, y personas con discapacidad, creo que es la mitad, no le presté atención. Cool. El museo de los niños. Bueno, es la primera vez que voy a entrar aquí. Es cool. Un poco solitario. Un poco silencioso, mejor dicho. Y subí, subí, vamos. Vamos a correr. Me hago una. Ok, aquí en el Museo de los Niños nos enfocamos en aprender a jugar. Ok, aquí tenemos cuatro simples normas muy sencillas. Okay. La primera es que siempre vamos a subir estas escaleras por nuestro lado derecho para que haya una buena circulación. La segunda es, vamos a mantener un tono de voz adecuado, ya que las instalaciones pueden generar un poco de eco. Perfecto. Y hay otras personas escuchando las explicaciones de los amigos guías. Ya la tercera es caminar en lugar de correr, y la cuarta es justamente esa que está allá en la pared dentro del cubo. ¿Qué dice ahí? No tocar. Ajá, dice prohibido no tocar. ¿Qué significa eso? No puedo tocar nada. Significa que puedes tocar todas las exhibiciones. Está prohibido que te vayas sin haber tocado nada. Ah, ok, ya entendí. Prohibido no tocar. Uh-huh. Ya. ¿Y hasta las 4? Sí, es hasta las 4:30. Entonces, aquí nosotros dijimos que tenemos 4 normas, igual 4 pisos. Ahorita estamos en el primero. Okay. Tenemos un poco de ecología con planeta Tierra y un poco de física con electricidad que se encuentra en el pasillo de allá. El segundo piso es completamente de física. Y por ejemplo, desde aquí puedes ver una de nuestras exhibiciones, que es la molécula, lo que está ahí arriba. Okay. El tercer piso se divide en biología y comunicación, y ya el cuarto es completamente de ecología. Al lado de ecología están tojitos de museíto, que es una cantina destinada por si quieres comer o tomar algo, ahí lo puedes hacer. Hay más cosas con que interactuar. Sí, yo creo que llegué tarde porque no es de tuyo, creo que voy a jugar. Pero está bien. Gracias. ¿Tienes algún boleto? ¿Fue boleto general? Creo que... sí. ¿Cuál es la diferencia? Hay funciones especiales, por ejemplo Lagartos Terribles, que eso ya tiene un costo adicional. Entonces, para que estuvieras consciente a qué hora era y que era en el segundo piso. Ah, okay. Pero como general, ¿qué es eso? Eso es una función especial que dura con entre 30 a 40 minutos, en donde se hablan sobre los dinosaurios. Ah, ok. Uh-huh. Okay. ¿Y esto está abierto desde? Esto entre semana está desde las 9 hasta las 4:30, fines de semana de 10 a 4:30. Ah, ok. Uh-huh. Muchas gracias. No sé, yo creo que esto es más que todo para niños. Más que todo para niños. A ver. Ajá, ¿y qué hago, mamá? No. Pero si no te mueves. Huele un poquito aguardado. Huele un poquito aguardado. Es un poco solitario si vienes solo. ¿Qué? No mames. Pero no lo puedo tocar. Esto no puedo entrar por allá. Pero... ¿y aquí? La electricidad. Escaleras Jacob es un instrumento de demostración. Tiene dos elementos. Tiene dos electrodos, entre los que hay una gran tensión eléctrica, entre paréntesis voltaje. Cool. Bueno, aquí te dicen los watts, pero... hágase la luz. Bueno, esto está apagado. Oh. Ay, qué chimbo. Ah, bueno. Con este botoncito haces eso. Pero está cool. Con este no sé qué haces. Básicamente. Toca. Bueno, pero es que estos botones. Estos botoncitos. Ah, bueno, este sí. ¡Ay! Se prendió. Y ya. Uy, pero este como que quemó. Mira. Quemó un poquito el. La superficie para que no tocaran el bombillo. No lo voy a tocar. Cool, super, super cool. Ajá, conductividad eléctrica. Tú vas presionando los botoncitos
oro, plata, cobre, agua, y esos son los que dan más, o sea, lo que traspasan corriente. Oye, pero es un poquito aburrido en esos tonos. Y esto... Ay, no. Marico, ¿lo apagué? Ah, no. Qué cool. ¿Y ya? Este es el único que prende. Ahorita yo presioné este y apagó. No se prende más. Qué chimbo. Chimbo. Todo lo puedo tocar. What the fuck. Ah, bueno, ahí cambiaba algo. Cambia algo, pero no sé qué. Cambiame. Lo prendiste. Ni tanto eres. Listo. La licuadora. Interesante. ¿Puedo pasar por qué? ¡Qué cool! Oye, sería genial si hubiera las vainas de los espejos aquí. What the fuck. Ah, oh, ya está cerrado. ¿O no? What? No entendí. ¿No se puede pasar? Sí se puede pasar. Sería cool si se pudiera pasar. Física Venezuela. Aquí no puedo correr. Ok, bueno, esto está un poquito oscuro. Un poquito nada más. Esto es girostato. O sea que puedo girar. Puedo girar, marico, qué divertido. Qué divertido estando solo. Qué divertido, marico, pero me mareo. Qué cool, qué cool. Esto fuera sido increíble si fuera venido de chiquito. O sea, puedes girar a la velocidad que te dé la gana. Vamos a ver si podemos ir más rápido. Ahorita me caigo como un huevón. No. No hagan esto en casa. ¿Me puedo subir en esta moto? ¿En este carro? No lo sé. ¿Sí me puedo subir en este carro? ¡Sí me puedo subir en este carro! Wow, qué diversión. Esto es un semáforo. Tablero de control. O sea, eso se está moviendo lentamente. Lo que controla es. Bueno, yo me volví adicto a ver cómo funcionaba esto. Básicamente ellos los hacen de manera lenta. Y esto lo explican. Le pueden dar pausa al video para que lo puedan leer. Increíble. Les recomiendo que vengan, pero con niños, porque es como aburrido. Y esto está dañado. No sirve. Se quedó en la época de los centrales. No tiene. Ok, este es mi momento más humilde. Una vez yo estaba trabajando con mi tío. Y él me dijo que llenara el camión de la gasolina. ¿Tú te podrás creer que yo sabía usar esta vaina? Bueno, aquí podemos probar. Pero está como dura esta verga. Claro, no funciona. O sea, es como para los niños. Bueno, vamos a sentarnos en un carro que no es mío. Ay, divertidísimo, divertidísimo. Ahorita me da alergia esta vaina. ¿Dónde lo puedo poner? ¿Aquí? Bueno, aquí mismo, vale, aquí mismo. Diversión, diversión. Un explorer del año de los dinosaurios. Oh, puedes girar las ruedas, si funciona. Tío, o sea, me tengo que divertir. Pero qué cool, marico, si rueda la rueda. Los voy a enseñar. O sea, estoy moviendo la vaina. Y si rueda, yo pensé que solamente era un simulacro. Por lo menos haces gran función. Increíble. Para entretener a los niños y hacerlos sentir especial, como yo. Que yo todavía no sé, a mis 22 años y todavía no sé echarle gasolina a un carro. Impresionante. Yo supongo que en esto, en sus tiempos de gloria, esto era súper, 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 pero súper divertido. Y esto es una planta de no sé.
a tocar todo. Marico, huele a aguardado, como no te imaginas, huele a polvo. Ojalá no me haya dado alergia a mí venir aquí. ¿Puedo ir para allá arriba? No, está cerrado. Laboratorio de química. Aquí hay una cadena. ¿Seguro que no puedo pasar? Seguro. Increíble. Asombroso. Buena. ¿No hay nada aquí? No. O sea, no sé. Son más experimentos, pero para mí es pequeño. Ah, no, ok. Pero sí funciona. Sí. Ahí, si yo fuera un niño. Te explico que es la química y hacemos más experimentos. ¿Y no puedes hacer un experimento conmigo? No. ¿Por qué? Porque está. O sea, tengo un inventario donde solamente es para niños. Pero yo. Yo tengo un alma de niño. Tengo que escribir que mira cuando. Por lo menos uno, algo sencillo que tú consideres que no va a afectar la. Eso mismo, no entendí nada, pero me lo puedes mostrar. Yes. Esto es un frío de la anatomía, ¿no? Y eso es. ¿Lo puedo tocar? Ya va. Un segundo y lo vas a tocar. Este es agua con maicena. Agua con maicena. Entonces, ¿solamente agua con maicena? Sí. ¿Qué explicamos aquí? El agua es un fluido que tiene un tipo de característica en la temperatura. Este fluido es particular porque reacciona, depende de la fuerza que nosotros le apliquemos. Entonces yo le voy a aplicar una fuerza. Ok. Que tiene que estar bien mezclado, si no, no va a funcionar. Y la presión está abajo. Qué cool. Solamente. Este va a reaccionar a la fuerza que yo le aplique. Fricción newtoniana. Fluido. Bueno, yo más química la pasé no tan mal, pero tampoco tan bien. No, pero la química se explica muy, muy bien experimentando. Totalmente de acuerdo. Bueno, te puedo explicar la base, pero la teoría. La teoría, pero. Claro, si no tienes la práctica. Listo, así. Ahora sí puedo tocar. Sí, pero ya te voy a explicar cómo. Rápido. Entonces, como nosotros reaccionamos, este fluido va a reaccionar a la fuerza que nosotros apliquemos, yo voy a aplicar una fuerza rápida. El fluido reacciona de manera de que no me manche las manos, o sea, no se absorbe. Claro. Pero al momento de yo incorporar suavemente y sin aplicar ningún tipo de fuerza, las partículas se separan. Ok. Y el fluido cede y mis manos se introducen fácilmente. Claro, porque. Pero yo aplico fuerza. Eso es como, tiene más presión, tiene más moléculas adentro, ¿no? Supongo. Están. Comprimidas. No, ellas están en forma normal. Pero si yo le aplico fuerza, lo que hace, la razón de ellos es unirse. Rápidamente. Ah, ok. O sea, si yo le hago así. Rápidamente. ¡Qué cool! Bueno, un poquito. ¡Qué cool! Orale suave, ¿verdad? ¿Cómo te va a manchar todo el dedo? Sí. Qué loco. ¿Cómo es tu nombre? Brian, vengan a ver a Brian, qué cool. Brian, o sea, esto es lo más sencillo. Yo le dije que me explicara algo fácil, que no afectara el inventario. Pero si tienes 10 años, puedes venir y fascinarte con él. Se lo recomiendo. Gracias, Brian. Qué diversión. O sea, yo sé que soy un viejo, pero tampoco que. ¿Quieres ser esto? No sé. Levantando aquí. Ah, ok, puedes grabar. 5 kilogramos. Ajá. ¿Sí pesan 5 kilogramos? Sí. Bueno. Ok. Ahora la siguiente empujando hacia abajo. La siguiente. Esta empujando hacia abajo, sí. Esta. Ajá. ¿Por qué pesa menos? No es que pese más o pese menos. Aumenta la cantidad de esfuerzo que tenemos que hacer para levantar. ¿Qué pasa? Esto es una palanca. Una palanca es una máquina simple que nos ayuda a levantar, a hacer una tarea. ¡Ah! ¿Qué? Ya entendí, ya te agarré. Nos ayuda a levantar un peso, pero hay otro tipo de palancas. Por ejemplo, las tijeras son una palanca, pero no nos ayudan a levantar peso, sino a
barra rígida, punto de apoyo y peso. Mientras claro, más cerca está el peso, el punto del apoyo del peso, claro, es más fácil de levantar. Y aquí, mientras más cerca esté del punto de aplicación de fuerza, es más difícil de levantar porque tenemos que hacer mayor esfuerzo para levantar la barra rígida. Tiene lógica. Fricción, o sea, que tengo que tocar. ¿Y ya quieres que te grabe? Sí. Okay. Entonces, vas a agarrar el disco por los dos lados, acá, y vas a intentar empujarlo hacia adelante, ¿ok? Ok. Ahora vas a apretar la válvula. ¿Apretar la válvula? Ok, y lo vas a mover. ¡Ah, qué cool! La fuerza de fricción es una fuerza que se pone al movimiento cuando las cosas están muy juntas. Ok. ¿Sí? Entonces, no es que el disco sea muy pesado, sino que tiene mucha fuerza de fricción entre ellos. Es un disco de hierro y una mesa de mármol. ¿Sí? Entonces, mientras mayor fuerza de fricción hay, más difícil va a ser de mover. Cuando apretas la válvula, hay una corriente de aire que se coloca entre ellos dos, haciendo una pequeña separación. Y eso hace que se disminuya la fuerza de fricción y sea más fácil de mover. Sí, como una corriente de aire. Ok. Si colocas el tubo, ¿crees que flota o se cae? No lo sé. ¿Para ver? Se cae, ¿no? Ajá, sí se cae. A ver, si colocamos una pirámide. ¿Al revés o...? Okay. También se cae. ¡Ah, qué loco, marico! Bueno... A ver, la diferencia entre las figuras es que el cubo y la pirámide, al tener partes planas, evitan que el aire pase. Claro, le hace corriente y hace que... Cuando el aire intenta pasar, choca y se cae. Ahora, ¡qué cool! Sí, porque creamos turbulencia, ¿sí? Cuando nosotros creamos mayor turbulencia, se pueden crear remolinos que hacen que se caiga. Imagen en serie, nuestro cerebro se engaña. Entonces, literalmente interpreta esa señal como un movimiento. ¿Eh? Y por eso, pareciera que el caballo se estuviera moviendo. Asimismo, se animaban las series o las películas. ¡Qué cool! Walking piano. No puede ser, marico. ¿Yo me puedo montar? ¿Yo me puedo montar aquí? Claro, este prende. No, marico, porque yo no vine chiquito. Bueno, diversiones que tienes adulto, ¿no? Cosas que te puedes permitir cuando eres adulto. Marico, lo que no sé es si me puedo montar o no. Qué cool. Tocar. Marico, tenía años sin ver este teclado. Que permitió imprimir la sensación de movimiento. El cinema. Claro, yo digo que la voz más. ¿Te pudiste concentrar en todos los mensajes a la vez? Es imposible, ¿verdad? Sí, no, escuché solamente uno, pero solamente omites todos los sonidos, el ruido de parte, si lo puedes escuchar. Además de estos instrumentos, que no puedo pasar. No creo que pueda pasar, ¿sí puedo pasar? Qué cool, colores musicales, se enciende al entrar, solo deben entrar niños, de detalle. Estos son detalles que veo tarde, mira, solo deben entrar niños. Sería cool poder haber entrado aquí, pero no me dejo. Único, yo no probé eso, lo de la rueda, qué chimbo. Esto uno lo puede tocar. Este es lo que yo decía. Rayo silencioso. ¿Qué? Silencioso. O sea, ¿lo puedo tocar? Esto, marico. Esto. Qué cool. Mira. Detalle. Qué bello. Esto, yo no sé cómo se llama. Esta esfera. Vamos a buscarle el nombre.
Introduce el dedo y toca la esfera. Al hacerlo se establece una conexión entre la Tierra por medio de tu cuerpo. Las luces que ves son consecuencias de la... What the fuck. Ah, esto es lo que decía Ángel, ¿no? ¿No se quedan atrapados? ¿Dónde están las sombras atrapadas? ¿Y por qué me lo apaga? No, vale, pero... What the... No entendí. No entendí. Yo creo que me tengo que quedar quieto ahí. ¿No? ¿Y si te vuelves a prender? Préndete. Nada, negativo. Chamo, qué diversión. Ajá. Vamos a quedarnos quietos. Marico, parece como si me estuviera teletransportando. ¿Por qué? No se vaya. Es divertido. Ajá, pero ¿cómo? No entiendo cómo se queda. Oh, sí se queda, brevemente. No lo pueden ver, pero qué cool, sí se queda. Esto es lo que decía Ángel. Es asombroso. Agarra la metra. Bueno, yo creo que se llevaron la metra porque ni siquiera está nada. Esto me asombró. Ok, otra vez. Marico, qué diversión. Vamos a decir, lo podemos captar con la cámara. Me tengo que mover, ¿verdad? Ajá. ¡Sí se ve, loco! La sombra poco se ve, pero sí se ve. ¡Qué cool! Otra vez, vuelvo a lo mismo. Esto es asombroso. Increíble. Claro, yo hago la tierra. Es asombroso. Y aquí... me sale Anabel. Veo por aquí y al fondo ves a Anabel. ¿Qué dice aquí? ¿Qué sucede? Dile a tu amigo que se siente frente a ti. Ay, amigo, siéntate. Siéntate al frente de mí. Ajá, siéntate al frente. Acerca los espejos, colócalos de tal manera que un ojo observe a tu amigo y con el otro observes tu mano sobre una de las paredes laterales de la exhibición. Mueve la mano de un lado a otro mientras observas la cara de tu amigo y la mano en movimiento. ¿Qué sucede? Luego, unos segundos, dejas percibir la cara de tu amigo observando solo el movimiento de tu mano. Esto sucede debido a que el cerebro es difícil de definir totalmente dos imágenes diferentes captadas por cada ojo. Por eso, el cerebro selecciona una imagen predominante que, en este caso, es la imagen móvil de tu mano, mientras la otra deja de ser perceptiva. Ok, bueno. ¿Y si ustedes se ponen aquí? Y no entendí. Ah, ok. Sí, marico, veo más que todo mi mano en vez de... Bueno, ustedes qué coño van a ver si ustedes me están viendo a mí. Pero es cool. Es increíble porque en vez de ver la cámara, no sé, enfoco más que todo en la mano. Qué cool. ¿Qué? ¿Solamente niños o qué? Ah, no. Y yo puedo pasar... Ah, es que esta es la área de niños pequeños. Oye, qué increíble la estoy pasando hoy, de verdad. Lástima que no hay... Que esto está cerrado. Qué chimbo. Pero qué diversión, vale, qué diversión. Vamos a sentarnos un momento. Nos sentamos un segundo. A reflexionar. Listo, ya reflexioné. Y en esto... Si funciona, no, esto no sirve. No sirve, este ni siquiera tiene nada. Qué diversión. Yo vine muy tarde. ¿No vale? Bueno, no vine tan tarde. Me divertí un rato. Bueno, el más divertido fue química. Ojo, ve la imagen en rojo y con el otro ve en verde. Ah, ok, qué cool. Vamos a ver si ustedes lo pueden ver. Claro, tienen que enfocar los dos. Y ahí ustedes van viendo que ven con uno un solo color y con el otro solo color. Y aquí vemos los dos. Con este ves el rojo, con este ves el verde. Ah, bueno, aquí lo mismo, ves un solo cuadro y aquí un solo cuadro. Y aquí ves los dos. Cuadrado que cambie. Ya no veo el cuadrado que cambie. Mucha diversión. Escape, espejos, espejos. Espejos.
Oh my god. Oh my god. ¿Me puedo hacer gordo? En ningún momento me hago gordo. Es que me hago más flaco. Bueno, estamos llegando al final del recorrido. Tráiganse un compañero para que juegue. Yo los traje a ustedes. ¿Y qué hay por aquí? Bueno, esto, de hecho, puedes coger todas las decisiones que quieras. Puedes empezar por cualquier parte. ¿Y qué hago? Por ejemplo, tenemos las decisiones de esqueleto, las decisiones de tu corazón, estas que son de los cinco sentidos. El cerebro, tiempo de reacción y el equilibrio. ¡Ah! Mira, el dulce es ese. El dulce, el ácido. Papilas gustativas para diferentes sabores. Okay. El salado, el amargo, el dulce y el ácido. Este es el ácido, este es el salado. Y el amargo está por atrás. Ah, ok. Salado, ácido y dulce. Ay, Dios. Esto es un peine, un estropajo, un peine, algo así. Abre el... Ok, sí era. De acuerdo. Pero es que no tenía que verlo, coño la madre. Ok, una pelota. Aquí. Esto es... un tacón. ¿Qué, tengo que meter la mano tan allá? Hasta que consiga. En la superficie de los músculos, ¿qué es esto? Vale. En color azul, algunas de mis venas que transportan dióxido de carbono y otros desechos al corazón. Es parte de una cucharilla con no sé qué. Esto es una cucharilla. Un ritmo cardíaco acelerado. Cuando estamos haciendo deporte. Exactamente, cuando corremos, cuando de repente nos dan una noticia fuerte, cuando tenemos tres. Uno, pues nos puede dar un ritmo cardíaco acelerado. Ok. Un ritmo cardíaco normal, es un ritmo cardíaco que no importa, un ritmo cardíaco saludable, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque normalmente, o el promedio de un ritmo cardíaco, siempre debe ser entre los 60 y 80 latidos por minuto. Ese sería el promedio. Pero eso no es la presión arterial. Esos son los latidos del corazón. 60-80 es la presión también. Ajá. No, claro, no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Simplemente que se utilice. Ya. Ajá. No me vas a confundir. La presión arterial. Me ganaste. La presión arterial, creo yo, que mide la presión que hay entre el corazón y los latidos del corazón. O sea, es lo que bombea. Claro, cráneos que hemos tenido en la evolución. Los primeros seríamos los australopitecos, los segundos los homo erectus, los terceros los homo sapiens y los últimos y cuartos homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Homo sapiens significa hombre que sabe. Y Homo sapiens sapiens, hombre que sabe. Lo vamos a poder hacer, que es lo que él hizo. Aquí ya son diferentes tipos de esqueletos animales. Como puedes ver, cada uno se adapta para la situación o el ente de vida que este tiene. Okay. El gato no necesita alas. El gato no vuela. Ajá. ¿Y aquí qué? Botones. ¿Y qué hacemos exactamente? Esto es como una palanca de avión. Pero está como... bueno, no se mueve mucho. Esto en sus tiempos de gloria debió ser un máquina. ¿Te imaginas que...? Prende, paga. Prende. Gracias. Ahora, un perro no es igual
que un gato, pero tiene similitudes. ¿Por qué? Porque ellos se adaptaron a un entorno de vida muy similar. Pero igualmente se pueden ver algunos diferencias. Hemos domesticado tanto a, bueno, más a perros que a gatos. Y acá sería la gente. Aquí hay dos diferencias. Hay un esqueleto de un hombre y un esqueleto de una mujer. Quiero que me digas cuál es cuál. ¿Cuál es cuál? Ay, papá. La diferencia. Los pies. ¿Seguro? ¿Las mujeres tienen los pies más largos o los hombres? Es que son del mismo tamaño. ¿Cuál será la diferencia? La mujer, esta es la mujer. ¿No? De acuerdo, ok. Sí, tienes razón. Claro, porque por sentido reproductivo. Las costillas de los hombres son más rectas, haciéndolo una forma así. Ok. Rectas. En cambio, las mujeres es una forma más curviada. Por eso es que las mujeres siempre tienen curvas. ¿Por qué? Porque tanto las costillas como las clavículas de ellas son más curviadas. En cambio, los hombres, nuestras clavículas son más rectas, más anchas. Por eso es que nosotros tenemos los hombros tan pronunciados. Polvo. Interesante. Qué diversión, qué increíble. ¿Haz un semillero? No. Mucho hice yo en Cagua. Pequeñitos en $4. 5 pequeñitos por $4. Y un pequeño grande en 2.5. Y bueno, venden arepa y venden otras cosas. Voy a quitar el aburrimiento. Bueno, aquí pueden ver brevemente cómo se hace el proceso, todo su proceso. Super cool. Bueno, el ascensor no sirve el ascensor para personas o niños con discapacidad. Puede ser un poco complicado porque el único acceso a todos los niveles es por las escaleras. Así que si eres un niño con una cierta discapacidad va a ser un poquito complicado. Sería muy prudente que arreglen el ascensor para que todos puedan disfrutar de las atracciones. De resto. Y bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta hoy. Haremos otro video, otro día, con otras galerías y otros museos de arte. Y nos vemos en el siguiente video.